Tras la relajación de las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19 en China, varios aeropuertos del país han sido testigos del aterrizaje de múltiples vuelos internacionales. Desde el 8 de enero, China ha dejado de exigir cuarentena a los viajeros entrantes a su llegada, pero todavía tiene que hacerse una prueba de la COVID-19 48 horas antes del embarque. Los viajes entre la parte continental y la Rai de Hong Kong y la de Macao también se reanudado con normalidad al abrir este domingo varios puntos de control que unen la ciudad de Shenzhen y la RAI de Hong Kong.